Seguimos también en situación de alerta por los incendios forestales. Estamos aquí en Encendido. Soy Jorge Rodríguez. Vamos hasta Chachapoyas, en la región Amazonas. Todos nos preguntamos qué se está haciendo para combatir los incendios forestales. ¿Qué hace la Fuerza Aérea del Perú? Rosa María Loro, enviada especial de RPP, está en la zona y nos cuenta todo. Rosa María, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Directo en directo. Los incendios forestales continúan en azotando a nuestro país. Esta vez el equipo de RPP ha llegado hasta la zona del distrito de la Florida en la provincia de Bongara, región Amazonas, donde uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú se encuentra operando desde hace ya algunos días luchando para combatir las llamas del incendio. Al respecto de esta situación, nosotros vamos a dialogar con el mayor Arauco de la Fuerza Aérea Peruana para que nos indique las acciones que se vienen realizando. Mayor, estamos en vivo para RPP. Por favor, indíquenos qué tipo de eh, actividades, de acciones se realizan desde la base. Como está? Buenos días. Soy el mayor Arauco Acosta Igor de la Fuerza Aérea Perú, piloto de helicóptero del MI-7. Nosotros estamos desarrollando acá actividades de lucha contra incendios forestales, en la zona de Pomacochas o en el requerimiento que nos mande la Fuerza Aérea, estamos listos para operar. Eh, en realidad, esta lucha contra incendios es un trabajo en equipo, tanto de aeronaves, brigadas en tierra, la población, entre otros, ¿no? Cuando trabajemos todos en conjunto, en equipo, nosotros vamos a poder liquidar estos, estos incendios. Mayor, ¿y desde cuándo ustedes vienen realizando este tipo de trabajo? Nosotros venimos trabajando no solamente en esta zona de Pomacochas, ¿no? desde que se inició el requerimiento a Fuerza Aérea para combatir los incendios forestales, nosotros estamos operando. Hemos operado en Jaén, Cajamarca, en el Porvenir, luego hemos tenido requerimiento en Lamut, Chachapoyas, y también el requerimiento en la zona de Pomacochas. A ver, Nos explica por favor cuál es la, eh, la función que tiene este helicóptero al momento de que se registran estos incendios forestales. El, el sistema de lucha contra incendios del helicóptero MI-7 nosotros contamos con un equipo Bambi-Bucket, ahí se llama. Es como un helibalde que va suspendido en el helicóptero como una cara externa que tiene diferentes capacidades de acuerdo donde vamos a realizar la operación. Eh, de acuerdo a esa configuración, nosotros tenemos un helibalde de 1.500 litros y uno de 3.400 litros. ¿no? Con esas diferentes capacidades nosotros podemos operar de acuerdo a la geografía, de acuerdo a las condiciones, para poder este, trabajar eficientemente. Lo importante con este trabajo es que para nosotros como helicópteros hay una zona cercana, una fuente de agua que nosotros podamos extraer. Eso ayuda tácticamente a la eficiencia de la operación para que pueda desarrollarse eh, con mayor seguridad y también mayor descargas en el incendio. Ok, mayor, muchísimas gracias. Dialogábamos, compañeros, con el mayor Arauco de la Fuerza Aérea del Perú, el piloto de este helicóptero, que en unos instantes va a partir para realizar una labor de reconocimiento aquí en toda la región Amazonas, donde desde ya hace algunos días vienen elaborando para tratar de apagar estos incendios forestales que se registran en nuestro país. Directo en directo, RPP. <music>